Buenos días, campero. Entraba para acá enfocado y no me da cuenta que estaba la. Mira lo que son las perricas. Ha roto la. Sí. Ha roto la. Sí. La chisma esto. Y la cama. Y el colchón. Y la cama. Y lo hace todo polvo. Bueno, campero, lo primero de todo deciros que buenos días, que paséis un feliz martes. Acabo de venir a entrenar la perrica me ha roto. La perrica me ha roto el traje. Y da gracia no te haya roto más. No inventa nada bueno. Además, es verdad. Bueno, campeones, vamos a abrir. Ayer nos recibimos un regalo. Vamos a abrirlo. Esto fue lo del domingo de la carrera. Y mira, campero, esto lo ha traído, esto me lo ha regalado a mí Flores, el marido de Andrea, la caracola. Esto es para llamar, esto, campero, hay que saber tocarla. Y yo la verdad que yo no soy muy profesional en tocar la caracola, pero ahora si quiere Andrea que nos la toque para que vosotros veáis cómo se escucha esto. Esta es la caracola, la vamos a poner en el rincón de la montería, bueno, en el rincón de la reala. Y esto es igual, esto también para llamar a los perros, esto es un cuerno, que esto también para llamar a los perros. Ahora, ¿quieres tocarla, Andrea? Ahora, ¿eh? Saca, ¿sí? Primero lo de este hombre ya. Mira, campeón, esto nos lo mandaron ayer, vamos a ver lo que es. Vamos a abrir por detrás, ¿no? ¿Ya? Sí, claro, dar la vuelta ahí. ¿Eh? Sí. Venga. La flor de los 20 años. Tengo 20 años, me voy a cachar, yo clase, ole las aguas camperas. ¡Yo! Dame la vuelta. No. Espera, que yo quiero verlo bien. Ah. Si no lo veo del revés. No, del revés. Vale, espérate, no, que está del revés. Dios, qué chulo, macho. Dios, qué espera, mirá. Sí que es más guapo. Dios. Qué guapo. Qué chulo. ¿Eh? Sí. Esto vamos a poner en la puerta. La piedra de mármol, ¿verdad? La piedra de mármol. Qué guapo, macho. Relación energética del pecho, mira. Sí. Joder, macho. Qué chulo. Qué chulo. Y otra cosa más guapa. Y esto que nos manda. Dice: hola, Pencho. Soy Juanpe, de Caravaca de la Cruz. Ah, este muchacho es vecino nuestro. Sí. Campero, Juanpe de Caravaca de la Cruz está aquí cerca. Te conocí en la finca El Ciruelo y en la venta del olivo. Y desde entonces te sigo. Te he hecho esto con todo el cariño y me gustaría que dieras visibilidad a una enfermedad rara que es la mastocitosis. No sé qué enfermedad es esa, pero bueno. Es enfermedad rara. Mastocitosis, ¿no? Sí, es una serie de enfermedades. Nos encantan tus vídeos. Eres una gran persona y no cambies nunca. Espero que te guste. Un abrazo, Juanpe. Juanpe, un millón de gracias, macho. Me encanta y lo pondremos. Ya le buscaremos un sitio para ponerlo, pero no te preocupes que ponerlo lo vamos a poner seguro. Y la enfermedad esta de la mastocitosis, no sé en qué consiste, no sé, no lo he oído nunca, la verdad, pero me enteraré a esto de lo que es. Y así es que nada, un millón de gracias, la verdad que está guapísimo. Lo he chulo, con eso. Es muy bonito. Qué guapo. Bueno, y un millón de gracias, y nada. Andrea, ¿quieres tocar para que los camperos... Venga. ¿Quieres o no? Venga, a mí me da igual, sí. Mira, campero, es para que mucha gente que seguro que no ha escuchado cómo zurra una caracola, para que lo podáis ver. Venga. ¿Puedo primero el cuerno? ¿El cuerno? A mí es que me gusta más la caracola. ¿Sí? El cuerno. Vale, o sea, sí, vale.